Necesito que tu espíritu me hable. ¿Eres tú, señor? ¿O fueron los tacos de anoche? Me llamo Wafer. Y mi nombre fue inventado por mis creativos padres. Gracias a Dios, mi mamá no se llama Lucy. Somos la familia de la fe. Corazón de mi vida, ven, chiquita. ¿Qué traes? ¿Traes aquí un poquito de chocolate, mi amor? Ahora lo importante es prepararme para ser pastor y seguir orando por la mujer que Dios tiene para mí. Espero que no se tarde. Pero debo dominarlo. Bienaventurado el que resiste la tentación, porque recibirá la corona de vida. ¿Por qué no dejas que José predique en domingo? No está listo. Ay, papá, por favor, yo llevo años listo. ¡Fernando! ¡Papá! ¡No, Fernando! Está todo tieso. Nunca ha sido muy flexible, digamos. Bueno, por lo pronto te tienes que hacer tu cargo, ¿eh? De la iglesia. Me temo que si no estás casado dentro de los próximos 6 meses, vamos a tener que asignar otro pastor. Oye, mi amor, ¿y si coordinamos unas citas a ciegas? Sí, 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 como el programa este de The Bachelor, pero para pastores. Sí, pero sin la fantasy suite, mi amor. Ay, mamá, ¿qué es lo peor que puede pasar? Oh. Wow. Pues ni rastrillos ni navajas pasarán por este templo. ¡Aleluya! 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 No, no, estás de pelo. ¿Quién es el nuevo pastor? ¡Ay, no! Ese hombre ya se murió y nadie le avisó.